Muy buenos días a todos los usuarios del computador. Gracias por conectarse a esta segunda sesión. En breves minutos estaremos dando inicio a la charla de hoy. Esperamos en sala, por favor. Exacto. Muy buenos días a todos. Gracias por la oportunidad en esta segunda sesión de nuestro seminario de miércoles transportador. Para hoy, 9 de octubre, estamos arrancando con algunas breves indicaciones antes de darle la posta a nuestra especialista de hoy invitada por parte de Indecopi. Recordemos lo siguiente: toda intervención, comentario o alguna consulta sobre el tema que se está desarrollando, vamos a tener la casilla del chat para poder realizar la intervención o la consulta que va a ser respondida al final de la sesión. ¿Okay? Recordemos también que todo el material lo estaremos enviando al finalizar la jornada, ya sea hoy por la tarde o los días posteriores. Asimismo también, al finalizar la sesión vamos a poder compartir una breve encuesta sobre las sesiones que estamos escuchando. ¿Okay? Y ahora sí, vamos a presentar a nuestra expositora. Ella es Catherine Velázquez, es asistente legal en el área de marcas no contencioso. Está encargada del examen de forma de las solicitudes del registro de marca y ella también tiene experiencia brindando capacitaciones en el área de promoción de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi. Ella el día de hoy estará desarrollando el tema La importancia de la marca para el desarrollo de tu negocio y herramientas virtuales para su registro. Muy buenos días, Catherine. Agradecemos tu disposición y puntualidad para poder presentar el tema del día de hoy. Agradecemos también a nuestros usuarios que están conectados y que están saludando a través del chat. Ahora sí te doy la posta para que puedas iniciar con tu sesión. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Como lo había comentado mi compañera, mi nombre es Catherine Velázquez. Soy asistente legal en la Dirección de Signos Distintivos en Indecopi y el día de hoy los voy a estar acompañando para dictar el tema La importancia de la marca para el desarrollo de tu negocio y herramientas virtuales para su registro. Primero, antes de comenzar, quisiera confirmar que me escuchan de manera adecuada. Los leo en el chat, por favor, antes de seguir con esta exposición. Y a su vez, previo a comenzar esta charla, quería consultarles quiénes de aquí de los presentes tiene un emprendimiento o quizás un negocio. Me escriben, por favor, por el chat para leerlos.
Asimismo, les comento que estoy de la mano de mi compañera Adriana Chichisola, quien también trabaja en la dirección de signos, y les va a estar ayudando con sus preguntas, en caso las tuvieran y las estén redactando en el chat, para que así tengan una respuesta mucho más precisa y también de alguna manera inmediata, ¿no? Entonces, dicho esto, los leo si es que existen personas que tienen emprendimientos, por favor, para conocerlos un poquito a través del chat. ¿Sí? En caso tuvieran algún emprendimiento o algún negocio, pueden escribir sí, tengo un emprendimiento. Y también, si en caso lo tuvieran, colocan a qué se dedican, ¿no? No sé, si tengo un emprendimiento, hago peluches, por ejemplo, ¿no? O si tengo un emprendimiento, hago ropa, ¿no? También lo pueden ir colocando en el chat a fin de poder mapear a esos emprendedores que necesitan quizás ayuda con el tema de su registro de marca, ¿sí? Ahora sí, comenzamos. Sabemos que en la vida cotidiana encontramos y vivimos visualizando diferentes marcas, ¿sí? Diferentes marcas. En esta pequeña diapositiva vamos a ver varias marcas o algunas de estas marcas, las cuales estoy mencionando. Sin embargo, en nuestro día a día vemos un sinfín de marcas, ¿sí? Por ejemplo, vemos la marca Real Plaza, la marca Bogué, la marca Lacoste, la marca Topitop, BBVA, Tanta, Pilsen. Esto simplemente, estas marcas son simplemente para ejemplificar. No estoy haciendo ningún tipo de marketing o publicidad de estas marcas, nada que ver. Simplemente es a efectos de que ustedes se puedan dar cuenta que vivimos rodeados de marcas, ¿sí? Muchas de estas ya sabemos cuál es su rubro, ¿no? Muchas de esas nosotros mismos podemos reconocer qué tan buen servicio ofrecen o qué tan buenos productos ofrecen, ¿no? Dependiendo, ¿no? Entonces, nuestra vida está rodeada de marcas, ¿sí? Nos vamos a la siguiente PPT. ¿Pero qué son unas marcas? ¿Qué son las marcas? Va a ser cualquier signo, cualquier denominación que va a servir para identificar un producto o un servicio en el mercado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea principal de una marca? Es identificar nuestros productos o servicios en el mercado. Ahora, existen diferentes tipos de marcas, ¿sí? Como nosotros podemos ver en esta PPT, existen marcas, por ejemplo, mixtas, que podría ser el ejemplo de Interbank, ¿no? Que podemos ver el logotipo de fondo verde con sus letras Interbank características en color blanco, ¿no? Entonces, es un signo mixto. ¿Por qué se le llama un signo mixto? Porque está compuesto de tantos elementos denominativos como también elementos figurativos, ¿no? En este caso, el cuadradito azul que está ahí acompañando el logotipo de Interbank es parte de este logotipo, ¿sí? Ahora, ¿qué otro tipo de signo vemos? Vemos, por ejemplo, un signo tridimensional, que es el caso de la cajita de Tic Tac, ¿no? Que por tener una forma característica de su cajita, ¿no? Es un signo tridimensional. Para esto, ¿qué es importante tener? Tener las tres vistas como mínimo de este empaque, como lo podemos visualizar en la imagen, ¿no? Ahora, ¿qué otro tipo de signo existe? Puede ser un signo figurativo, como la manzanita de Apple, por ejemplo, ¿no? Que está compuesto solamente de la figura de una manzana. Ahora, ¿qué otro tipo de signo? Un signo denominativo, como es el claro ejemplo de Samsung, que nos referimos solamente a la denominación, ¿no? A la palabra Samsung. Ahora, ¿qué otro tipo de signo podemos encontrar? Podemos encontrar una marca sonora, por ejemplo. Un claro ejemplo de esto es la marca, o bueno, el sonido de la trompeta, ¿no? De la corneta, perdón, de Donofrio, ¿no? Entonces, esa es una marca sonora, por ejemplo. ¿Y cómo se ejemplifica o cómo lo graficamos, ¿no? A través del pentagrama, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué otro tipo de signo existe? Por ejemplo, un tipo con grafía especial, que es el ejemplo de la R de Ripley, ¿no? Que tiene una grafía en particular, ¿no? Ahora, ya hemos visto que es una marca, ¿no? Que básicamente va a servirnos para identificar productos y servicios en el mercado. Y ahora ya hemos visto también los tipos de signos que pueden existir, ¿no? Ya sea un signo denominativo, un signo mixto, un signo, bueno, una marca sonora, un signo tridimensional, entre otros, ¿no? Ahora,
¿cuáles van a ser los beneficios de registrar una marca? ¿Ustedes cuáles creen que son los beneficios de registrar una marca? Así, rápidamente y velozmente, lo colocan en el chat. ¿Cuáles creen ustedes que son los beneficios de registrar una marca? ¿Para qué ustedes creen que es bueno registrar su marca? No lo sé, de repente ideas sueltas, ¿no? Para posicionarme en el mercado, ¿no? Para que mi producto tenga un mejor valor comercial, no lo sé. Los leo, ahí vayan escribiendo, chicos. Y empezamos con la característica número uno y el beneficio número uno, mejor dicho. Ahí Shirley la veo comentando para generar confianza. Muy buen punto, Shirley. Vamos con el primer beneficio que he consignado en esta PPT y me parece importante decirlo, ¿sí? El primer beneficio es que agrega valor. ¿Qué quiere decir esto? Que un producto sin marca, no es que sea malo, ojo, pero digamos que no va a tener identidad, ¿sí? Y por no tener identidad va a hacer que su costo sea bajo, ¿sí? Entonces, si tú a tu producto le agregas una marca, va a tener un valor agregado. Y en este caso va a ser conocido en el mercado y por ende te va a hacer ganar, o bueno, te va a hacer aumentar las ganancias, ¿sí? Ahí también Eduardo dice para que los futuros clientes se fidelicen con nuestros productos y servicios. Muy bien, para identificar a nuestros clientes también, ¿verdad? Nuestros clientes van a identificar nuestros productos y así vamos a seguir teniendo confianza o vamos a tener, generar confianza en el consumidor. Muy bien, vamos uniendo las ideas de Shirley y Eduardo. Ahora, como les venía diciendo, al agregar un valor, ¿no?, a nuestro producto con nuestra marca, va a hacer que aumente nuestras ganancias, ¿verdad? Por ejemplo, un café simple que vende, no sé, un carrito que es, venden en las esquinas de muchos paraderos, ¿no?, de muchos centros de estudio, etcétera. Entonces, normalmente no tienen marca, ¿no? Y sus precios entre qué más o menos oscilan, 2 soles, 3 soles, dependiendo, ¿verdad? Dependiendo la zona y dependiendo, bueno, básicamente la zona, ¿no? Y bueno, si le agregamos una marca a este producto, como es el caso de Starbucks, pero lo puede hacer también, por ejemplo, el caso de, no sé, de Gelati, que también ofrece, o de Sarcleti, que también ofrece cafés, o de etc. Restaurantes que ofrecen café, le agregas tu marca y obviamente va a tener un valor agregado. ¿Y qué va a hacer? Va a aumentar tu ganancia, porque tú vas a poder colocar el precio que amerita tu producto, ¿sí? Ahora, siguiente. A nosotros, o bueno, cuando nosotros obtenemos nuestro registro de marca, lo vamos a tener por 10 años, ¿sí? 10 años que se pueden renovar y seguir renovando en el tiempo, ¿sí? Entonces, nosotros, al registrar nuestra marca, vamos a tener el derecho exclusivo de poder usarlo por el tiempo de 10 años. ¿Qué más? Si nosotros tenemos nuestra marca registrada, vamos a poder ingresar a ferias, a malls, a plataformas virtuales, vamos a poder licenciar, franquiciar, y eso nos va a hacer percibir dinero, ¿no? Nos va a hacer percibir un beneficio económico, ¿sí? Hago un paréntesis, ¿no? Hay muchos centros comerciales que no solamente te piden que estés en regla, no lo sé, con el tema de la SUNAT, ¿no?, sino que también te piden que tengas tu marca registrada. Entonces, siempre va a ser un beneficio tener tu marca registrada. Ahora, ¿qué más? Vas a generar un activo. Claro, porque así como ustedes pueden tener, no lo sé, un terreno, una casa, un departamento, un carro, sus propios objetos personales, no lo sé, una olla, sartén, que es de su propiedad, así como eso, entonces ustedes también pueden tener consigo su marca, que al fin de cuentas es un activo de ustedes mismos y, bueno, del titular en sí con el cual se va a afianzar la marca, ¿sí? Entonces, aquí en este PPT vamos a ver un poco acerca de las marcas más valiosas en el mundo, ¿no? En este caso, vemos a Amazon, vemos a Apple, vemos a Google, a Microsoft, a Tencent, a Facebook, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, siguiente. ¿Cuáles son los riesgos de no proteger una marca, ¿no? Esa es una pregunta bastante recurrente que nos lo hacen los emprendedores, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa si no protejo mi marca, ¿no? No creo que pase nada, muchos dicen, ¿no? Pero no, esto es una gran mentira, ya que si ustedes están usando una marca
puede ser que ustedes estén infringiendo un derecho de tercero. Puede ser que esa marca ya esté registrada a nombre de otro titular y ustedes lo están usando, ¿no? Obviamente sin querer, sin intención, seguramente, pero lo están infringiendo, ¿no? Entonces, se pueden tomar medidas legales contra ustedes y van a tener que pagar una multa y otros tipos de sanciones, ¿no? Entonces, tenemos que evitar eso. Después, ¿qué podemos, o bueno, cuáles son los riesgos de no proteger una marca? Ustedes pueden estar usando una marca, ¿no? Todavía no está registrada, pero puede ser que otra persona, un tercero, quién sabe, su vecino, otra persona que de repente, nosotros estamos en Lima, pero otra persona de repente está en Cusco, inicia su registro de marca antes que ustedes, entonces les puede, entre comillas, robar, ¿no?, su marca, ¿no?, porque ya se adelantó, porque ya solicitó el registro con anterioridad, ¿sí? Ojo con eso, ¿no?, porque muchas personas de repente dicen, lo registro el próximo año o después de 2 años, ¿no?, pero realmente eso es ustedes mismos entrar en incertidumbre. ¿Por qué? Porque puede ser que un tercero se copie y use su marca, se robe a sus clientes, ¿no? O simplemente, como les había comentado anteriormente, ustedes pueden estar usando una marca y pueden estar infringiendo derechos de terceros sin saber, ¿no? Ahora, ¿qué más? A raíz de, la pandemia y del gran crecimiento de emprendedores, ¿no?, se creó la campaña Protege tu sueño, registra tu marca, la cual va a tener o tiene como misión el concientizar a los emprendedores acerca de los beneficios del registro de marcas, hacerlos conocer del activo tan valioso que es tener una marca y también hacerlos conocer de las herramientas que pone a su disposición Indecopy para que ustedes puedan solicitar el registro de las mismas y hacer que el mercado sea aún más competitivo, ¿sí? Entonces, esta es una campaña que la venimos difundiendo ya hace varios años atrás, y que los pueden encontrar en el enlace de www.gob.pe/indecopy. Ustedes consignan ese enlace en el buscador, en la parte superior del buscador de Google, y les va a arrojar una pestañita similar a la que están viendo en pantalla, ¿sí? Van a la opción de noticias y campañas, van a las campañas, todas las campañas y eventos, y les va a aparecer todas las campañas que nosotros difundimos, ¿no? Anteriormente habíamos estado con la campaña institucional Me ha pasado, con la cual ustedes podían reconocer diferentes circunstancias del día a día, ¿no? Y les ayudaba a dar soluciones a sus problemas o a los diferentes problemas que ustedes podrían afrontar en el día a día, ¿no? Como un ciudadano de pie. Entonces, si ustedes entran a esta página, no solamente van a poder conocer acerca de la campaña de Protege tu sueño, registra tu marca, sino también de otras campañas institucionales que nosotros como Indecopy sacamos, ¿no? Entonces, es bueno que ustedes como ciudadanos se nutran, ¿no?, de este tipo de información, porque les va a servir y va a ser bastante de utilidad, ¿sí? Asimismo, si ustedes ingresan a las páginas de Indecopy, por ejemplo, ¿no?, página de YouTube, página de TikTok, Instagram, se van a poder dar cuenta que Indecopy está subiendo bastante contenido en diferentes temas, ¿no? No solamente en tema de registro de marca, sino también de consumidor, porque como yo también lo digo, muchas veces no todos somos emprendedores, pero sí siempre somos consumidores. Y también es bueno que ustedes se nutran de esta información. ¿Por qué? Porque ustedes obviamente son emprendedores, quieren registrar su marca, pero también es bueno ustedes saber temas de consumidor para saber cómo ayudar a sus clientes, ¿sí? Y saber cómo actuar ustedes también como una empresa o como un negocio, ¿sí? Ahora, siguiente. Vamos a aprender a registrar la marca, ¿sí? Lo primero, ya hemos visto cuál es la definición de marca, ya hemos visto cuáles son los tipos de marca, ya hemos visto cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, hemos hablado un poquito de la campaña Registra tu sueño, protege tu marca, y ahora vamos a aprender a registrar tu marca, ¿sí? Lo vamos a hacer en 3 simples pasos. Algunos me consultan y me dicen, Katherine, registrar la marca puede ser un poco engorroso o es complicado y por eso yo no lo hago, pero necesito ayuda de un abogado, etcétera, etcétera. Pero la verdad, puede ser más sencillo de lo que ustedes creen, ¿sí? Y ahora se los voy a enseñar, se los voy a demostrar, ¿sí? Tenemos 3 pasos para aprender a registrar nuestra marca.
El primero va a ser definir y clasificar los productos y servicios. El segundo va a ser consultar si tu marca puede ser registrada. ¿Ahora me están escuchando bien? ¿Sí? ¿O no? ¿Shirley me confirma? ¿No se escucha? ¿Qué tal? No se escucha bien. ¿Ahora me escucha? Sí, se te escucha mejor, Patricia. ¿Sí? Ahora se me escucha. Ya, muy bien. Muy bien. Me parece que el micro estaba un poco más abajo y por eso era el percance. Muchas gracias por avisarme. Y ahora sí, continuamos. Como les venía diciendo, el registro de la marca se puede hacer a través de tres simples pasos, ¿sí? Lo primero es definir y clasificar los productos y o servicios. Lo segundo es consultar si tu marca puede ser registrada. Y lo tercero es presentar la solicitud. Si bien en la PPT dice en línea, que es lo preferible, también lo pueden hacer a través de nuestras oficinas del Indecopi, ¿sí? Ahora, si pueden darse cuenta, en la parte inferior hay linkcitos, los cuales me pueden ayudar. Si ustedes pueden, les toman print de pantalla para que ustedes luego ingresen a ese link y lo tengan en consideración al momento de solicitar a registro su marca, ¿sí? Ahora, ¿a qué se refiere el paso número uno? Definir y clasificar tus productos y o servicios. Debemos saber que todos los productos y o servicios que se encuentran en el mercado están clasificados en, bueno, lo que se le llama la clasificación NISA, de NISA, ¿no? Entonces, tenemos 45 clases, desde la 1 hasta la 34 son o se refieren a productos y desde la 35 a la 45 se refiere a servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los productos y todos los servicios que se ofrecen en el mercado se encuentran debidamente clasificados en una de estas 45 clases. Un ejemplo, si ofrezco prendas de vestir, zapatos, artículos de sombrerería, estamos en una clase 25, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros nos encontramos con, no sé, mochilas, carteras, nos estamos refiriendo a una clase 18, por ejemplo, ¿no? Si, por el contrario, yo me dedico o tengo mi propio restaurante, ¿no? Ofrezco servicios de restauración, nos referimos a una clase 43, ¿no? Si, por ejemplo, no sé, yo ofrezco miel, ofrezco chocolate, ¿no? Estamos en una clase 30. Solamente estoy soltando diferentes ejemplitos para que ustedes conozcan un poquito más, ¿sí? Pero de repente ninguno de los ejemplos que yo les he dado en este momento se identifican con los productos y servicios que ustedes ofrecen. Entonces, ¿cuál va a ser su herramienta que ustedes van a necesitar para hacer esta o para poder ubicar la clase a las cuales sus productos y o servicios se identifican? Es esta herramienta del peruanizado, ¿sí? Con esta herramienta del peruanizado, la cual ustedes pueden ver el link en la parte superior, ¿no? Ingresa a dos puntos. Ese es el link para ubicar la página del peruanizado. Pero ustedes pueden también colocar en Google peruanizado y les va a salir en la primera opción. Así que no hay ningún problema, ¿sí? Esta es la pestañita o la ventana que les aparece. En esta pestañita ustedes van a poder buscar, ¿no? Como lo decía aquí, se van a búsqueda rápida y consignan, no lo sé, el producto o servicio que ustedes ofrecen. En este caso yo consigné el término juguete y me va a aparecer todos los productos y o servicios que contienen esta palabra. Por ejemplo, podemos encontrar juguetes tal cual, ¿no? Como podemos visualizar lo que están en la clase 28 o también, por ejemplo, el alquiler de juguetes, que eso ya es un servicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el alquiler de juguetes se encuentra en la clase 41. ¿Por qué les he dado o les he colocado este ejemplo de juguete? Para que ustedes se den cuenta que consignando una palabra les puede aparecer diferentes tipos de clases dependiendo si son productos y qué tipo de productos y si son servicios y qué tipo de servicios. ¿Ya? Para que lo puedan tener en consideración y ustedes mismos puedan realizar su búsqueda en el peruanizado de manera correcta. Que esa es la idea. Ahora me dirán, Katherine, ya, yo quiero juguetes, ¿sí? Entonces, pero yo también quiero, no lo sé, juguetes para animales de compañía, ¿no? Para animales, básicamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que presentar
primero una solicitud para juguetes y luego otra solicitud para juguetes para animales de compañía? No, la respuesta es no. Yo puedo solicitar puedo rellenar mi solicitud de registro consignando la clase 28 y consigno todos los productos que yo quiero solicitar a registro y que están en esta clase. Por ejemplo, juguetes, punto y coma, juguetes para animales de compañía. ¿Sí? Por eso se les pide que ustedes hagan bien su búsqueda de todos los productos y todos los servicios que ustedes ofrecen para que puedan consignar todos los productos en la clase competente. Sí, y luego de repente no estén o no hayan solicitado sus productos en una clase y luego digan, yo también ofrezco este producto que también está en esta clase, pero no lo solicité a registro. Sí, en ese caso sí tendrían que iniciar nuevamente su trámite un nuevo trámite para poder solicitar ese producto que le faltó. Entonces ustedes tienen que tener cuidado con eso. Sí, tienen que realizar una buena búsqueda y también consignar todos los productos y servicios que ustedes ofrecen. Ahora, ahí veo que mi compañera Adriana les ha consignado el enlace correcto, ¿no? El enlace del peruanizado, el cual les va a ayudar para realizar la búsqueda de sus productos y servicios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el paso número 2? Sí. El paso número 2 es consultar si tu marca puede ser registrada. Ahora, tienen dos maneras para consultar si su marca puede ser registrada. Esto se hace, se le recomienda que el usuario lo haga antes de solicitar a registro su marca. ¿Para qué? Para así evitar que de repente ustedes inicien su trámite, ¿no? Y de repente, en el momento final en el que se les otorga su resolución, de repente les dice denegado, ¿no? Entonces, para evitar y ustedes tener un poco más de certeza al momento de iniciar su solicitud de registro, se les recomienda que puedan iniciar primero su consulta de viabilidad. Esto lo pueden hacer de dos maneras. Lo pueden hacer ustedes mismos por su cuenta, ¿no? Entrando a la herramienta Busca tu marca del Indecopy, que les va a aparecer una pestañita similar, o escaneando el QR que aparece en la parte izquierda de la PPT, para que ustedes tengan acceso a esta página, ¿no? Y ustedes básicamente pueden consignar la denominación, ¿no? Por ejemplo, en esta PPT se puede ver a comer, ¿no? Debajo de denominación, a comer, y señalan la clase de producto o servicio que ustedes desean solicitar a registro, ¿no? Por ejemplo, se ha consignado la clase 30 y les va a arrojar una lista de marcas que contienen el término a comer, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden hacer por su cuenta, o también lo pueden hacer, y esta herramienta o esta manera de hacerlo es mucho más fácil, porque lo pueden hacer a través de asesoría virtual de marcas, ¿sí? Ustedes entran a asesoría virtual de marcas a través del http/, todo eso lo que contiene, y pueden visualizar en esta PPT, entran a ese lado o escanean el QR que aparece en el lado derecho y les va a aparecer esta herramienta, la cual básicamente les va a ayudar y los va a poner en contacto, ¿no?, con un abogado, el cual les va a ayudar, un abogado del Indecopy, el cual les va a ayudar con su búsqueda fonética, ¿sí? Solamente con la búsqueda fonética. ¿Qué quiere decir? Como habíamos visto, existen diferentes tipos de signos, ¿no? Entre uno de estos, por ejemplo, un signo denominativo que solamente se compone de una denominación o de un conjunto de denominaciones, de palabras, en pocos términos, ¿no? Pero también existen los signos mixtos, ¿no? Que no solamente se componen de palabras, sino también de figuras. En ese caso, ustedes mismos tienen la opción de hacer el análisis de viabilidad a través de este enlace que está en esta pantalla y van a consignar su denominación, porque en esta página no les da acceso para consignar su logotipo, ¿sí? Entonces pueden hacer su búsqueda por denominación y el abogado de Indecopy les va a decir, sí, ¿sabes qué? Tienes altas posibilidades de que tu marca sea otorgada o de repente no. El riesgo es alto, tu marca ya existe o de repente este término que tiene tu marca ya está incluido en otra marca, que es prácticamente que este término ya no se contiene en ningún otro
otro signo más, ¿no? O de repente te dice, este logotipo que tiene tu marca es exactamente idéntico a otro que ya existe. Entonces, les va a ayudar, ¿sí? Pero como les había dicho, solamente este análisis de viabilidad es por la parte de fonética. En caso les digan que su marca fonéticamente es, o bueno, tiene altas posibilidades de ser aceptada del registro, se les envía un enlace para que ustedes puedan solicitar el siguiente paso, que sería la búsqueda figurativa. La búsqueda figurativa sí tiene un costo, tiene una tasa. La tasa me parece que es menos de 30 soles, pero esa información ya se le brinda una vez de que ya se les haya dado el visto bueno respecto a la búsqueda fonética, ¿sí? Entonces, una vez que se les haya dado el visto bueno con la búsqueda fonética, les dan la información acerca del siguiente paso, que sería la búsqueda figurativa, y ustedes continúan esa secuela de pasos para que puedan verificar si figurativamente también tienen opción a registro o de repente tienen que hacer algún tipo de modificación. ¿Esto es paso para qué se hace? Este paso básicamente se hace para que ustedes puedan tener mayor seguridad al momento de iniciar su solicitud de registro y no sea, y ustedes tengan, ¿no?, menos incertidumbre al momento de iniciar el registro. Básicamente por eso, ¿sí? Si ustedes de repente no desean optar por este segundo paso, también lo pueden hacer, pueden iniciar su solicitud de registro sin ningún problema y, bueno, ya estarían esperando los resultados al momento de la resolución, ¿sí? Ahora, después de esto, de hacer el paso previo, ¿no?, de ver si existe ya otra marca que se parece a la de ustedes o de repente otra marca que es idénticamente a la de ustedes, ¿qué se hace? Se presenta la solicitud de registro. Para esto lo pueden hacer de dos maneras. Lo pueden hacer a través de la plataforma CEL, ¿no?, en la cual ustedes pueden colocar en internet plataforma CEL Indecopy. Les va a aparecer esta pestañita y pueden iniciar por aquí su solicitud de registro. O también pueden acercarse a cualquiera de los lugares de atención de Indecopy, ¿no? Por ejemplo, la sede principal que está en San Borja Sur. Entonces, pueden acercarse, ¿no? Y pueden iniciar también su solicitud de registro de manera presencial. Pero obviamente la plataforma CEL, la plataforma virtual, lo pueden hacer desde la comodidad de su casa y lo pueden hacer en el tiempo en el que ustedes se adecúen, ¿no?, y que sea más cómodo para ustedes iniciar su solicitud de registro. Ahora, llenamos, bueno, en caso ustedes no opten por la solicitud a través de la plataforma CEL, lo pueden hacer a través de nuestros lugares presenciales del Indecopy, ¿no?, y van a tener que rellenar un documento muy similar al que están viendo en pantalla, ¿sí? En este documento, básicamente, ustedes van a completar los datos de los datos del solicitante, ¿no? Si es una persona natural, si es una persona jurídica. En el caso sea una persona jurídica, ustedes sí o sí tienen que contar con un representante. En estos casos, normalmente suele ser el gerente general, el representante de la persona jurídica, pero también puede ser un tercero, ¿no? En ese caso, se tiene que adjuntar un documento de poder en el que se le otorgue facultades para poder iniciar esta solicitud de registro y continuar el trámite para esta persona, ¿no?, a favor de este tercero. ¿Qué más se tiene que consignar? Se tiene que consignar, de preferencia, una casilla electrónica, ¿no? Esta casilla electrónica se les va a ser buena para ustedes, ¿no? Que puede ser un correo electrónico que ustedes manejan, ya sea personal o de su empresa, va a ser una buena opción. ¿Por qué? Porque a través de ese correo les va a llegar todas las notificaciones, le va a llegar la resolución en su momento y el certificado si también lo fuera, ¿no? ¿Qué más tienen que completar en este formulario? Tienen que completar su número de comprobante o la fecha de pago del voucher de pago que ustedes van a realizar por la solicitud de registro, que en breve ya vamos a hablar de eso. Y también se tiene que consignar, aunque no aparece en esta solicitud, en esta imagen de la solicitud, también van a tener que completar los datos de su marca, ¿no? Tienen que completar qué tipo de marca es, si es una marca denominativa, si es una marca mixta, si es una marca figurativa. También tienen que completar los productos y los servicios que ustedes ofrecen, ¿no? Y la clase también. Y como es una solicitud presencial,
también tienen que firmar esta solicitud y consignar quién lo está firmando, ¿sí? Muchas veces, y un error bien recurrente en este tipo de solicitudes es que se olvidan de firmar. Puede ser un poco, no sé, ustedes pueden decir como que de verdad se pueden olvidar de firmar, pero sí, pasa. Hay casos también que se olvidan de adjuntar la tasa, el voucher de la tasa de pago. También tiene que adjuntarlo. Hay casos que se olvidan, por ejemplo, adjuntar el logotipo que quieren solicitar a registro, ¿no? De repente consignan, no lo sé, mi marca es Malú Casita, ¿no? Un ejemplo X, ¿no? Pero no, de repente su signo es mixto, ¿no? Tiene un logotipo y solamente ponen Malú Casita con su letra y listo, lo envían. Pero no, o sea, si ustedes consignan así, Malú Casita, y lo colocan en la solicitud, van a creer que es una marca denominativa. Pero no, ustedes tienen que adjuntar también el logotipo que ustedes van a desear solicitar a registro. Ojo con eso. Después, otro error muy recurrente es que ustedes hagan o se equivoquen, ¿no?, con el tema de la clasificación, ¿no? Algunos solamente pagan una tasa y adjuntan clase 25 o en una misma línea, ¿no? Consignan productos de la clase 25, otros productos de la clase 18, otros productos de la clase 5, etcétera, etcétera. Entonces, tienen que hacer una buena clasificación de sus productos para evitarse que se les esté requiriendo, ¿no?, que personal de la dirección les esté requiriendo que precisen algún término o que precisen algún servicio o que precisen quién va a ser el solicitante o que precisen el logotipo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, para esto tenemos que hacer un buen llenado de la solicitud. Ahora, como ya les había dicho, pueden hacer la presentación de la solicitud a través de un canal presencial o también de un canal virtual, que es la plataforma CEL, y en la parte de inferior aparece el enlace, ¿sí? Tienen que saber que el canal presencial atiende los martes y jueves de 8:30 a 4:30, para que lo tengan en consideración en caso deseen venir a las instalaciones del INDECOPI. Ahora, registrar una marca es un proceso sencillo. ¿Qué tal les ha parecido? Y ahí quiero leerlos a través de los comentarios. ¿Qué tal les ha parecido? ¿Les parece que es un proceso sencillo o engorroso? ¿O de repente hay algo que desean que se los aclare? Aprovecho estos breves segundos para que ustedes me comenten rápidamente. Los espero para poder leerlos. ¿Les ha parecido sencillo, complejo? ¿Hay algo que no les haya quedado claro? ¿De repente no se escuchó? Interesante, se ve factible. Muy bien. Igual ya saben que si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden hacerla a través del chat. Mi compañera Adriana la veo que está súper activa en el chat respondiendo. Igual si no han, por ejemplo, por ahí no han consignado que si tienen un emprendimiento, un negocio y a qué se dedican su emprendimiento o negocio, también lo pueden hacer por el chat, a fin de que mi compañera también los pueda ayudar quizás con la clasificación de estos productos y o servicios, ¿sí? Ahora, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto en estas últimas PPTs, ¿no? Hemos visto que tenemos que clasificar nuestros productos y o servicios en una de estas 45 clases que existen en el INDECOPI, o bueno, que existen en la clasificación NISA y que nos va a servir para iniciar nuestra solicitud de registro en el INDECOPI, a través de la herramienta del peruanizado, ¿no? Después, ¿qué más hemos visto? Pues podemos buscar antecedentes de nuestra marca a través de la asesoría virtual de marcas o también lo pueden hacer por ustedes mismos. Y después, básicamente, tenemos que presentar nuestra solicitud, ya sea en línea o en las instalaciones del INDECOPI. Pero siempre se les recomienda que sea en línea para que ustedes puedan controlar sus tiempos, ¿no? Tener el tiempo libre para que ustedes puedan rellenarlo, porque muchas veces venir al INDECOPI puede ser un poco cansado también, ¿no? Ahora, el costo, el único costo es de 30 soles, ¿correcto? ¿Se debe trabajar solo con el RUC 10? No, es bueno, el costo de 30 soles en la búsqueda de antecedentes vendría a ser menos de 30 soles, por ahí, en promedio, para hacer la búsqueda figurativa.
La búsqueda fonética sí es completamente gratis. También ustedes pueden optar por la búsqueda fonética, que es gratis, y de repente ya no hacen la búsqueda figurativa y bueno, no se lanzan a solicitar su a iniciar su solicitud de registro. Y bueno, no, no estamos un poco con incertidumbre a ver si de repente hay otra marca que es visualmente el logotipo se puede confundir con la de nosotros, ¿no? Y eso ya es criterio de cada uno, ¿no? Pero básicamente el costo del registro, esa es otra tasa. Y ahorita venimos aquí. El costo para solicitar una marca, para solicitar el registro de una marca, es de 534.99, ¿sí? Y el costo, como ya les había dicho, es por 10 años, ¿no? Es el tiempo que dura tu marca registrada, ¿sí? Ante el INDECOPI. Pero esto se puede seguir renovando y para esto se tiene que pagar otra tasa, que es una tasa de renovación, que es menos de este monto de 534.99. Antes de continuar, quisiera hacerle un hincapié de que antes, por ejemplo, las búsquedas de antecedentes fonéticos y figurativos en la plataforma estaba tenía un costo, ¿sí? Ahora, bueno, lo tiene la búsqueda figurativa, pero anteriormente lo tenía también la búsqueda fonética y era un costo superior a esto. Después, la asesoría que te brindaba la plataforma también tenía un costo. La publicación en Gaceta Electrónica, cuando existía la tasa por eso, también tenía un costo, ¿no? Entonces, anteriormente, cada paso que tenía, ¿no? Y que les he venido explicando a lo largo de esta exposición, tenía un costo, pero ahora solamente el único costo que se paga es la tasa de solicitud de registro que todos los ciudadanos deben de pagar si quieren iniciar su solicitud de registro, que vendría a ser el de 534.99, ¿ya? Y que dura por 10 años. ¿Qué quiere decir esto, no? Quiere decir que al año estaríamos pagando 53.49 y al mes estaríamos pagando 4.45. Menos que pagar un Netflix o un Amazon Prime, ¿no? Entonces, yo siempre digo a los emprendedores, a las personas con las que me topo y quieren iniciar su solicitud de registro, no lo vean como un gasto, sino véanlo como una inversión. ¿Qué tanto de provecho ustedes le pueden sacar al registrar su marca, al tener su marca y en el futuro a lograr posicionar su marca? Que esa es la idea, que ustedes no solamente tengan el registro de su marca, no, sino que ustedes también lo usen y también tomen sus medidas para que puedan posicionarse en el mercado, que es lo que se quiere, ¿no? Ahora, hay un descuento, y quería comentarles esto, que hay un descuento para el registro para MIPES. Sí, hay un descuento del 25% de los 534.99. El costo o la reducción de este monto es de 133.7475 y lo que estarían pagando es 401.2425. Quizás aquí hay algunas MIPES que están presentes para que estén muy atentos con esto y aprovechen el descuento del 25%. ¿Sí? Y solamente tendrían que pagar 401.2425. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para este descuento del 25%? Son dos, básicamente, contar con RUC activo y habido, ¿no? ¿Cómo podemos verificar esto? A través de consulta RUC en SUNAT, ¿no? Nos tiene que salir así como el verdecito, activo y habido, como pueden ver en la pantallita, ¿no? En el lado izquierdo. Y ahora, ¿qué más? Tengo que tener el certificado de inscripción o de reinscripción vigente en el registro de la micro y pequeña empresa en el REMIPE. ¿Eso lo pueden hacer dónde? ¿Dónde pueden verificar esa información? En el linkcito que aparece debajo de la imagen entre rojito y plomo, ¿sí? Pueden entrar ese enlace y pueden ustedes mismos verificar que estén efectivamente cuenten con este certificado, ¿no? ¿Y cómo se van a poder dar cuenta? Cuando esté acreditado como microempresa, como se puede ver en esa imagen, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen el RUC activo y habido y están, o bueno, cuentan con su certificado de inscripción o de reinscripción vigente en el registro de la micro y pequeña empresa REMIPE, entonces ustedes podrían acceder al descuento del 25%. Sí, y solamente estarían pagando 401.2425. Sí, ahora, ¿cuál es el procedimiento de registro? ¿No? Hemos visto los pasos anteriores a la presentación de la solicitud. Hemos visto que tenemos que clasificar nuestros productos y servicios y podemos usar el peruanizado. Hemos visto también que podemos
podemos tener asesoría virtual de marcas, bueno, podemos usar la herramienta de asesoría virtual de marcas en el cual un abogado de Indecopi nos puede ayudar con la búsqueda fonética y búsqueda figurativa, ¿no? Y también hemos visto que se te tiene que presentar su solicitud, ya sea a través de forma presencial o a través de forma virtual, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el procedimiento después de que yo presento la solicitud? Lo que sigue, en caso toda la solicitud se haya llenado de manera correcta, es que se pase a realizar el examen de forma, ¿no? Para ver que todos los requisitos se cumplan, que no falte ningún dato, que todo esté ok, y se procede a publicar en la Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial. La Gaceta Electrónica, básicamente ustedes para saber esto tienen que colocar en Google Gaceta Electrónica de Propiedad Industrial y les va a salir una pestañita con este encabezado, con el que pueden visualizar en la parte superior, y ustedes ahí van a poner, van a colocar el número de expediente que se les asigna una vez que ustedes inicien su solicitud de registro. Ustedes van a poder visualizar si su marca ya ha sido publicada. Ojo, publicada es diferente que registrada, ¿sí? Esto solamente es uno de los pasos para poder llegar a la resolución, ¿sí? A la emisión de la resolución. Entonces, una vez que esté publicada, se tiene 30 días hábiles para que un tercero se pueda oponer a su solicitud de registro, ¿sí? Básicamente, esta publicación es como para dar a conocer a todas las personas que esta nueva solicitud se ha presentado y que ustedes, que alguna persona, a un tercero, se puede oponer a la solicitud de este registro. Básicamente es para eso, para que alguien, si en caso considere que se está vulnerando su derecho marcario, se pueda oponer al registro de su marca. Ojo. Y si no, en caso no hubiera un tercero que se oponga, se pasa al examen de fondo, ¿sí? Que es el tercer pasito, en el cual se asigna el expediente a un asistente de registrabilidad, el cual va a evaluar su expediente y va a verificar sus antecedentes fonéticos, va a hacer su examen de viabilidad y va a ver si su marca puede ser otorgada, denegada o suspendida, dependiendo del caso. Ojo, algunas personas se les deniega la marca y dicen, pero nadie se me opuso a la marca, dicen, ¿no? Por ahí. Entonces, ¿qué pasa? El Indecopi puede que nadie se haya opuesto a su marca, ¿no? Pero el Indecopi tiene la facultad de poder hacer su examen, ¿no? Igual de visualizar todas las marcas existentes que se parecen o tienen diferencias con la suya y poder hacer su examen aparte, a pesar de que nadie se haya opuesto, a pesar de que ningún tercero se haya opuesto a la solicitud de su registro. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, una vez que ya haya pasado el examen de fondo, se procede a notificar su resolución, que ya puede ser favorable o de repente denegatoria, dependiendo de las circunstancias y la marca en concreto. Ahora, como les había informado, la marca tiene una duración de 10 años, la cual se puede renovar en el tiempo, ¿sí? Ahora, se tiene 6 meses antes del vencimiento de la marca, es decir, se tiene a los 9 años y medio se tiene que empezar con la renovación de la marca, ¿sí? Es lo recomendable. Pero de repente hay alguna persona que dice, pero ¿y si me paso los 10 años, ya fue mi marca, ¿no? De repente al día 10 años y un día deseo renovar mi marca y me olvidé, ya va a entrar o ya no voy a poder renovar mi marca. No, sí vas a poder renovar tu marca porque existe un plazo de gracia de 6 meses posterior a la vigencia de tu marca. Es decir, vas a poder tener, por así decirlo, 10 años y medio, o sea, 6 meses antes y 6 meses después de los 10 años para poder renovar tu marca, ¿sí? Pero lo recomendable es siempre que lo hagan con 6 meses antes, o sea, 6 meses antes al vencimiento de la marca, a los 9 años y medio. ¿Sí? Para evitar problemas y todo lo demás, ¿no? Porque a veces se puede atrasar un poco eso. Entonces, lo recomendable es a los 9 años y medio iniciar con la renovación de la marca. Ahora, ¿cómo puedo hacer la renovación de mi marca? Lo pueden hacer también de manera usando la plataforma Cel. Y ahí les doy un datito. Si ustedes usan la plataforma Cel y renuevan su solicitud de registro a través de esta plataforma, les va a salir una tasa mejor a lo que les saldría si ustedes hacen su renovación de manera presencial. Ojo con eso. Sí, y también como aquí lo dice, alguno de los beneficios también es que van a ahorrar tiempo en comparación de la vía presencial, ¿no?
Y bueno, básicamente también van a poder ahorrar un poco de dinero con el tema de su renovación. Y en caso ustedes puedan manipular la computadora, también se les va a hacer un poco más sencillo, ¿no? Al momento de completar sus datitos y realizar la renovación. Ahora, en caso ustedes, por ejemplo, les llegue algún tipo de requerimiento, ¿no? Sobre de repente un poder que ustedes no adjuntaron, de repente ustedes no precisaron bien su signo, de repente, no lo sé, etcétera, 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 ¿no? Entonces, se les va a llegar, en caso ustedes hayan consignado una casilla electrónica, les va a llegar el requerimiento a través de su casilla, a través de ese correo que ustedes han consignado en la solicitud de registro, ¿sí? Y ahora ustedes dirán, ¿pero cómo lo subsano, no? Pueden hacerlo de dos maneras. Pueden presentar su escrito de manera presencial o también lo pueden hacer a través de la mesa de partes virtual, que la verdad es que yo siempre lo recomiendo porque es súper sencillo, ¿sí? Entonces, ustedes consignan mesa de partes virtual Indecopy y les va a aparecer una pantalla similar a la que están visualizando, les van a dar ingresar como ciudadano peruano o ingresar como ciudadano extranjero, dependiendo ustedes mismos, ¿no? Entonces, van a seleccionar la opción que sea correspondiente a ustedes y van a seguir la secuencia de pasos, ¿no? Y básicamente ahí tienen que adjuntar su escrito debidamente firmado, ¿no? Y lo envían en formato PDF. Y nos lo va a estar llegando a nosotros para poder subsanar el requerimiento que nosotros le hayamos abierto, ¿sí? O le hayamos requerido. Ahora, también tenemos un buscador del TeamView, ¿no? El TeamView va a servir básicamente para que ustedes puedan visualizar todas las marcas que existen o, bueno, que están registradas en el mundo. Y también se los comento, ¿no? Para que tengan acceso a este programa. Ahora, quería comentarles también de que en el caso del registro de marcas, ¿no? Si nosotros solicitamos el registro de marcas en Perú, quiere decir que solamente por principio de territorialidad, solamente tenemos registrada nuestra marca en territorio peruano, ¿sí? Si nosotros queremos iniciar o de repente tenemos el mismo emprendimiento, pero en, no sé, en Bolivia, ¿no? Entonces no sería competente, ¿sí? Tendrías que iniciar nuevamente tu trámite de registro en Bolivia, con los requisitos que ellos te piden, que seguramente son bastante similares con los peruanos. Entonces tienen que iniciar su trámite en el país correspondiente que ustedes también desean que su marca esté registrada. Eso es para que ustedes de repente alguien aquí exporta, ¿no? Y lo tengan en consideración al momento de solicitar su registro. En caso su marca sea otorgada en territorio peruano, solamente es competente en territorio peruano, ¿sí? Y bueno, eso sería todo por la exposición del día de hoy. Sin más que decirles que seguimos vigentes con la campaña de Protege tu Sueño, Registra tu Marca. Y pueden ingresar a los diferentes, bueno, a las diferentes redes sociales que tiene el Indecopy a su mano, ya sea Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, etcétera, etcétera. Y que pueden visualizar en la parte superior para que puedan conocer más del trabajo que el Indecopy viene realizando a favor de la ciudadanía. Sí, y ahora sí procedo a revisar procedo a revisar el chat y espero también a sus preguntas en caso las tuvieran, ¿sí? Muchas gracias, Catherine, por toda la información que le has podido brindar a nuestros usuarios. Comentar un poquito más sobre cómo es este procedimiento, sobre el registro en sí y demás. Tu compañera Adriana ya ha estado respondiendo algunas consultas del chat, pero justo hay una que está aquí. Lisette Huacre nos consulta: ¿en qué etapa de la creación de la empresa se registra la marca como nombre comercial de la empresa, ya que aparte está la razón social? Y antes de que le des la respuesta en sí, todavía nuestra expositora está con tiempo para poder exponer, absorber algunas consultas, así que por favor sigan haciendo llegar sus dudas a través del chat. Sí, bueno, respecto a la pregunta de Lisette, les comento, existen diferentes tipos de signos distintivos. Entre uno de estos encontramos a la marca, pero no solamente existe la marca como signo distintivo. También encontramos al nombre comercial, encontramos también al lema,
comercial, ¿no? En este caso, al nombre comercial me está consultando, ¿no? Y en el caso del nombre comercial, también tienes que iniciar tu solicitud, así como la marca, tal cual el nombre comercial. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que en el caso del nombre comercial, ustedes tienen que adjuntar boletas y o facturas que acrediten el uso de su marca por parte de su, ya sea de la persona natural que lo está solicitando o de la persona jurídica que lo está solicitando. ¿Cuáles son estas o qué características tienen que tener estas boletas y facturas que les comento? Estas boletas y facturas tienen que ser adjuntadas a la solicitud de registro, ¿sí? Y adicional a ello, se tiene que apreciar en estas boletas y facturas el logotipo que ustedes están solicitando a registro. Ojo, el logotipo tiene que ser exactamente el mismo el cual ustedes están solicitando a registro. No tiene que ser diferente. Otra característica, se tiene que adjuntar boletas y facturas anteriores a la al inicio de la solicitud de registro. Es decir, yo inicio mi solicitud de registro el 9 de octubre, ¿no? Entonces, estas boletas y estas facturas tendrían que tener fecha anterior a este 9 de octubre, ¿sí? Entonces, ya saben, en caso ustedes deseen solicitar el registro de su nombre comercial, tienen que adjuntar las boletas y facturas correspondientes. En caso ustedes no las adjunten a su solicitud de registro, el Indecopi les va a requerir por el plazo de 10 días hábiles que ustedes adjunten las boletas y facturas correspondientes a fin de que se acredite el uso de la marca por parte del titular que lo está solicitando. ¿Sí, Lisette? Ahora, ya que hablamos un poco más sobre los signos distintivos y sus tipos, ¿no? Ese es el caso de un nombre comercial, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un lema comercial, el lema comercial va a acompañar la marca, ¿no? Por ejemplo, la marca Donofrio. ¿Cuál es el lema comercial en la marca de Donofrio? Cerca de ti, ¿no? Básicamente, cerca de ti va a complementar a la marca. Ojo, el lema comercial solamente vendría a ser denominativo, porque solamente es un conjunto de palabras que van a acompañar a la marca en sí. En el caso del lema comercial, ya no hay logotipo. Solamente es una frase que va a acompañar al logotipo y que lo que se quiere es que esta frase se posicione y tu marca sea conocida también con esta frase, ¿no? O esta frase nos lleve a pensar a tu marca, básicamente, ¿no? Y en el caso de usted, bueno, en el caso que ustedes deseen iniciar una solicitud de registro por lema comercial, ustedes ya tienen que tener registrada su marca, que es lo recomendable, que ustedes ya les hayan aceptado el registro de su marca y luego inicien el trámite para que ustedes puedan solicitar su lema comercial, ¿no? Puedan solicitar el registro de su lema comercial para que acompañe a su marca. Ojo, el lema comercial solamente, existe y acompaña a la marca. Si no existe la marca o tu marca es, por ejemplo, inicias tu trámite de tu lema comercial y también el registro de tu marca. Si tu marca es denegada, quiere decir que tu lema comercial también va a ser denegado porque simplemente no existe esta marca, ¿sí? Ahora, Ricardo había consultado, la renovación es por 10 años y ahí queda o se hace cada 10 años. Y mi compañera Adriana ha respondido que se realiza cada 10 años y se puede continuar renovando. Exactamente. Como les había dicho, el registro de la marca es por 10 años, pero se puede seguir renovando en el tiempo, ¿sí? Se puede seguir renovando y quiere decir, como les había dicho, a los 9 años y medio se tiene que renovar. Después de eso, pasan 10 años y lo mismo. Se tiene que seguir renovando en el tiempo para que siga perdurando, ¿no? Ahora, Joel dice, si una empresa X usa mi marca ya registrada, ¿cuáles son los procesos a seguir para notificar que yo soy el dueño de esa marca? Sí, muchas veces pasa que terceros de mala fe usan una marca ya registrada. ¿Qué se hace con esto? Lo que siempre se recomienda es que se envíe una carta notarial, ¿no? A esta persona, a esta ya sea persona o empresa que está incurriendo en esta infracción marcaria, para que cese el uso de la marca ya registrada, ¿no? Lo primero siempre se le recomienda enviar una carta notarial. En caso no se envíe una carta notarial, se tendría que iniciar un proceso por infracción, ¿sí? Eso lo hace el área de infracción de la Dirección de Signos también y se iniciaría un procedimiento, ¿no? Para
obviamente acreditar y realizar las investigaciones correspondientes para que se pueda aseverar que ese tercero está usando su marca de mala fe, ¿no? Obviamente que si ya se tiene las pruebas, en este caso, la carta notarial que se le está enviando a ese tercero para que cese el uso, eso también sería una prueba para ustedes en el área de infracción, ¿no? Asimismo, no lo sé, sus pantallazos de esa página o lo que fuera que está usando su marca sin su debida autorización, ¿sí? Entonces, siempre se les recomienda que el primer paso sea una carta notarial y posterior a ello se les recomienda que ya inicien su procedimiento por infracción en caso no haya cesado el uso de esto, ¿no? Ahora, Lizeth comenta, lo que sucede es que configurando mi empresa recién creada en SUNAT me pide nombre comercial porque no quiero trabajar con la razón social como tal. Entonces, por ahí era la pregunta, ¿se registra primero la marca en Indecopy y después lo coloco en SUNAT o primero en SUNAT y después lo registro en Indecopy? La idea es asegurarme para que no me roben la marca como nombre comercial por parte de un tercero. Pide nombre comercial. Entiendo que en SUNAT te pide nombre comercial porque no quiero trabajar con la razón social. ¿Creería? O sea, tú puedes iniciar y lo recomendable sería de que inicies tu trámite a través de SUNAT, ¿no? Porque con SUNAT vas a poder iniciar la emisión de tus boletas y facturas con el nombre del titular que va a aparecer en tus boletas y facturas para solicitar tu nombre comercial. Ojo con eso. Entonces tendrías que iniciar con SUNAT primero y una vez que ya tengas el visto bueno o ya puedas iniciar la emisión de tus boletas y facturas con SUNAT, ¿no? Entonces, ahí recién puedas iniciar tu trámite de tu registro de tu nombre comercial. Ojo, ya te había dicho, o bueno, ya les había comentado que tienen que tener sus boletas y facturas fechas anterior a la presentación de la solicitud. Cuidado con eso. Sí, no vayas a intentar solicitar tu nombre comercial en Indecopy y te requieran tus boletas y facturas y de repente no las tengas o tus fechas no sean anteriores a la fecha que estás solicitando tu registro de nombre comercial, ¿sí? Entonces lo recomendable es que primero vayas con SUNAT, puedas emitir tus boletas y facturas y una vez que haya pasado eso ya inicies tu trámite de registro en Indecopy. Dice, lo que pasa es que mi logo será en base a mi marca que se pretende que sea el nombre comercial. Está bien, porque tiene que ser el mismo logotipo, acuérdate. El logotipo que te aparece en tus boletas de ventas o tus facturas electrónicas o tu factura como tal, ese logotipo tiene que ser idéntico al mismo que tú pretendes solicitar en Indecopy. Tiene que ser exactamente el mismo. Porque si no, esas boletas y facturas no van a ser válidas. Sí, Lizeth. Ahora, ¿habrá alguna pregunta adicional, chicos, que de repente no haya quedado claro? ¿De repente hay algo que no se escuchó bien y que desean que les haga un review? De todas maneras, si hay algún emprendimiento que de repente no saben, o bueno, necesitan ayuda con el tema de la clasificación, ¿no? Los pueden hacer saber por el chat y Adrián y yo les podemos estar ayudando con el tema de su clasificación, ¿sí? De todas maneras, en caso ustedes tengan algún tipo de duda, me pueden contactar a mi correo de kvelasquez@indecopy.gov.p. A través de ese correo yo los voy a poder ayudar, ¿no? Con el tema de su clasificación o con cualquier tema de registro de marcas que de repente ustedes tengan. Marcela pregunta, buen día, ¿cómo acredito mi logo cuando mis facturas? Uy, te perdí. Ah, ya. Buen día, ¿cómo acredito mi logo cuando mis facturas y boletas no lo tienen, ya que facturo por el portal de SUNAT? No hay ninguna opción que se pueda, porque en mi caso yo he requerido boletas y facturas con el logotipo y sí me las han presentado. Entonces, yo creería que sí hay una opción, que sí se puede, porque sí o sí tus facturas y boletas tienen que tener. Y si de repente tus facturas electrónicas no tienen, ¿no? Tus facturas físicas o boletas físicas que de repente en algún momento hayas emitido también sirven. Ojo con eso, ¿sí? Pero sí, chicos, la factura sí se tiene que evidenciar el logotipo. Es lo recomendable.
Ahí lo pueden visualizar en la pantallita, kvelasquez@indecopy.gov.pe. Ahí aparece, debajo de mi nombre, en el extremo derecho. Antes tenía mis facturas y boletas, sí tenía porque eran manuales. Ahora, desde que se migró a virtual, no deja. Pero tienes tus facturas y boletas de anteriores, o sea, si las tienes y sigue persistiendo ese mismo logotipo, súper bien, porque eso podrías presentar. Y en caso no tengas, normal, puedes solicitar tu marca, o bueno, puedes solicitar el registro de tu marca como tal. Quizás ya no como nombre comercial, pero sí como marca en sí. Entonces, igual la protección va a ser la misma. O sea, no hay diferencia con el tema de la protección. De todas maneras, tu marca va a estar protegida. Simplemente que en una te piden otro tipo de requerimientos, ¿no? En el caso de la marca, normal inicias tu trámite de registro y tu marca va a estar protegida y no tienes que presentar ninguna boleta y ninguna factura. Ojo con eso. ¿Sí? Entonces, en caso no tengas, por ejemplo, puedes iniciar tu solicitud de registro como una marca, como marca, ¿no? Básicamente. A no ser que sea con la compra de un sistema, ya que mi empresa tiene 28 años. Entiendo. Entonces, sí te recomendaría que inicies tu solicitud de registro como marca como tal. Y si puedes, también, y si cumples con los requisitos que les había mencionado con el 25% del descuento, ¿no? Del ROG activo y habido y la reinscripción o inscripción en el REMIPE, también podrías acceder al 25%, ¿no? Ya que tu empresa tiene varios años, entendería que debes contar con eso. Bueno, en el caso que seas una pequeña o mediana empresa, ¿no? A ver, Lizeth consulta. Bueno, muchas gracias. De todos modos, te enviaré un correo sobre las dudas que tengo. Listo, Lizeth, no hay ningún problema. En caso haya quedado algún tipo de duda y de repente quieren realizármelo de manera personal, no hay problema, por ahí me escriben y yo les voy a estar respondiendo, no hay ningún tipo de problema. Igual, si tuvieran algún tipo de emprendimiento, podrían ubicarme a través de mi correo y yo les ayudo también mandándoles la información correspondiente para ayudarles con el tema de su análisis de viabilidad, ¿no? De repente necesitan ayuda con algún punto que no ha quedado claro o de repente pueden surgir dudas en el camino. Entonces, no hay ningún problema, me pueden escribir ahí, ¿sí? Y bueno, si en caso no hubiera ninguna consulta adicional, agradecería a PromPerú por la invitación a este día de miércoles de exportador. El Indecopy siempre está presto en ayudarlo en este tipo de charlas y capacitaciones, ¿no? Y nuestro objetivo siempre va a ser que ustedes, como emprendedoras o emprendedores, puedan salir adelante y puedan lograr posicionar su marca en el mercado, ¿no? Ya hemos visto que existe un sinfín de beneficios para ustedes como los titulares de su marca y que no vean el tema del registro de la marca o, bueno, el costo de la tasa como un gasto, sino siempre como una inversión, porque les va a traer grandes beneficios a futuro y la idea siempre es que ustedes sepan posicionar su marca en el mercado y así, obviamente, el valor que tenga su marca va a ser beneficioso para ustedes, ¿sí? Dice, disculpe, no se visualiza por completo el correo. Ya, me parece que se está visualizando indecopy. Yo lo escribo en el chat, ¿sí? Lo voy a escribir en el chat, mejor. @indecopy.gov.pe @indecopy. Ahí está. Aparece con el nombre de Walter Durant, que es mi compañero, pero ese es mi correo, básicamente. ¿Sí? Entonces, ahí, a través de ese correo, me pueden escribir sin ningún problema y yo los voy a estar ayudando. Nuevamente, agradecer la invitación de PromPerú, agradecer también la participación de mi compañera Adriana, quien les ha estado ayudando con el envío de los enlaces y también respondiendo sus consultas. Y bueno, si no hubiera ninguna consulta adicional, eso sería todo por mi participación el día de hoy. Muchas gracias. Catherine, a ti las gracias por participar, por toda la información que les has podido brindar a nuestros usuarios. Hemos visto que han estado bastante activos con sus consultas, ¿no? Recordemos ahí que nuestro especialista de Indecopy está solicitando a través de su correo electrónico si es que tienen alguna duda adicional o en todo caso si pudieran informarles sobre los emprendimientos que tienen o las líneas de negocios en las cuales están.
Recordemos también que a través del chat hemos compartido la encuesta de satisfacción respectiva por la ponencia. No se olviden también que al finalizar la sesión estaremos enviando todas las presentaciones de la sesión de hoy. Y la última sesión empezaría a las 2 de la tarde hasta las 3:30. Entonces, nuevamente agradecer a Katrin, agradecer también a su compañera Adriana, quien ha estado respondiendo también muy activa aquí en la casilla del chat a todas las consultas de nuestros usuarios. Y gracias también a todos por conectarse de manera puntual. Que tengan buenas tardes. Ya nos estaríamos viendo en la última sesión. Gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes.